¿Sabes qué? Por lo menos hacia mi persona es complejo. Hay de parte de ellos una cuestión de que no. Anduve con un convenio 2 meses buscándolo para firmarlo, no lo quisieron firmar, fueron a Santa Fe a firmarlo, ahora no fueron ayer a firmarlo. Uno ve esas cuestiones que son pequeñas, pero bueno, que uno espera otra respuesta porque yo hice borrón y cuenta nueve en esto. Para mí las elecciones terminaron el año pasado y ahí se terminó y uno tiene una responsabilidad y un trabajo y tiene que estar a la altura del trabajo y la responsabilidad que tiene. Así que para el diálogo a mí se me encuentra fácil, yo no tengo inconveniente para trabajar, estoy dispuesta. Lo cierto es que me toca de todos los ministerios, porque ahí en el nodo somos receptores de Claro, de todo. desarrollo, inclusive, bueno, hasta seguridad, que uno a veces trata de llevar y traer cuestiones que tienen que ver con vínculos, con cámaras y demás. Pero, bueno, a disposición para trabajar. De mi parte, a disposición para trabajar. Hay un mensaje, señora Menghini, ¿es cierto? Bueno, hasta ahí lo que decía la doctora Menghini. Pero ayer le hicimos la misma pregunta a Natalio. ¿Por qué no había ido a firmar este convenio? Vamos a escuchar. La doctora Menghini, que en alguna forma está en plena actividad con el nodo de Venado Tuerto, mencionó de que la municipalidad de Rufino no se presentó a la firma de un convenio que era importante para Rufino. Juan Carlos, la firma de un convenio no depende de la presencia. Hemos firmado tres convenios con la provincia. Y no, ninguno, casi ninguno, dependió de la presencia, ni de la foto. El problema es que nosotros por ahí estamos muy abocados y tenemos la planificación, digamos, de las actividades locales y estamos trabajando en muchísimos proyectos. Y la verdad que yo, como siempre, me manejo directamente con la provincia. Me llamaron de la provincia y le dije que no tenía ningún inconveniente en firmarlo. Aparte, digamos, la Secretaria de Desarrollo Social me lo había manifestado. Y lo vamos a firmar, que lo manden por mail. Lo firmamos y se lo enviamos como hacemos con Vialidad Provincial, como hacemos con Desarrollo Social. También se dijo lo mismo en su momento de Prosonut. Prosonut lo habíamos enviado a la provincia, no había llegado, no sé qué ocurrió en mesa de entrada. Un día que viajamos a la provincia, lo llevamos firmado y lo dejamos. Lo llamativo de esto es que no es el convenio, no es el papel. Se han firmado más de cuatro convenios importantes y solo ha llegado el 10% del importe de esos convenios. ¿Me explico? O sea, está Sí, muy es más bueno, grave, sí. está muy bueno, digamos, cuestionar la firma de un convenio. La firma de un convenio, este intendente, se lo mandan por mail y lo firma. Lo que les molesta es que yo no me vaya a sacar la foto. Lo que les molesta es que yo no me vaya a sacar la foto, pero no lo hago porque no quiero. Lo hago porque realmente estoy ocupado en otras cosas y hemos mandado en distintas oportunidades los representantes nuestros. Se firmó en el nodo, lo firmé en Rufino, lo firmé como intendente en Rufino y le entregué al responsable, que es el doctor Raúl Sáenz Martín, el convenio para revalidar las personerías jurídicas de varias instituciones. Todavía estamos esperando que nos manden el convenio homologado. Hace ya 2 meses y medio. Entonces, cuando decimos estas cuestiones, digo, no depende de la firma de un convenio, depende que nos manden la plata, muchachos. La firma de un convenio me lo mandan por mail, me lo escanean. Lo firmo, se lo mandamos con soporte papel, por correo, como lo hemos hecho, escaneado y mandado nuevamente. Y esa es la forma ágil y práctica. Fíjese si yo tendría que viajar a cada lugar que tengo que firmar un documento. Lo que sí es importante es que nos manden el dinero. Porque tenemos más de 4 o 5 convenios firmados y solo han mandado el 10%. Con Caminos Rurales firmamos 1.035.000 pesos. Lo primero que se hizo, se anunció que se había firmado y que nos habían enviado. Totalmente errónea la información. Firmamos, después vinieron a certificar que la obra ya estaba hecha y nos mandaron solo 300.000 pesos de 1.035.000 pesos. Que se anunció en marzo, estamos en agosto. La obra la terminamos en marzo. Una obra de 7 millones de pesos.
Entonces, que no nos quieran vender humo, y yo soy totalmente realista de la situación. Con 300 mil pesos, la municipalidad no resuelve ningún problema. Ayuda a resolver los 300 mil pesos, los miles de problemas que tiene la municipalidad. Pero no depende de que el intendente vaya a firmar. Depende, de hecho ayer me llamaron directamente del ministerio porque habían tomado, no habían tomado uno de mis nombres para corroborar los datos. Telefónicamente, Juan Carlos, y si usted quiere le doy el teléfono de donde me llamaron. Entonces, digo, no depende de que el intendente vaya a Venado, depende que el intendente firme, y nunca se negó a firmar. Lo que pasa es que al intendente muchas veces lo quieren llevar de la nariz para donde quiere, y no soy una persona que me llevan de la nariz. Soy una persona que se levanta todos los días, trabaja 15 horas por día para la Municipalidad de Rufino y los vecinos, y realmente le dedica el tiempo a los proyectos y a la productividad que estamos sacando en estas cuestiones. Usted vio hoy. Hoy presentamos el proyecto del plan Girsu de tratamiento de residuos. Ayer presentamos el proyecto del camino número 6 de 4 millones que nos va a mandar el Ministerio de Agroindustria de la Nación para hacerlo completo y empedrarlo. Estamos terminando el camino a Saboya, 11 kilómetros 300 metros para levantarlo a 70, 80 centímetros del pelo de agua que tenemos hoy y empedrarlo totalmente. Estamos terminando ese proyecto que nos pidió la provincia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte, le pidió a la Municipalidad de Rufino, en base a la demanda que le viene generando la Municipalidad de Rufino, realizar este proyecto del camino, de los 11 kilómetros, 300 metros del camino a Saboya, para llamar a licitación antes de fin de año. O sea que la Municipalidad de Rufino va a concretar los 11 kilómetros, 300 metros, alteado y empedrado del camino a Saboya, históricamente. Por otro lado, hemos presentado la semana pasada otro proyecto para hacer 5 kilómetros 400 metros con un ancho de 7 metros 50, toda la circunvalación de Rufino, iniciando de la ruta 33, pasando por Garay, Meunier, Lorenzetti hasta el cementerio. Un proyecto de 2.750.000 pesos. Por otro lado, la semana pasada terminamos un proyecto de 120 millones de pesos, el proyecto que estamos trabajando del barrio General San Martín, porque tuvimos que cambiar la dimensión del entubamiento de 1.20 a 1.50. Eso elevó el monto del proyecto, que había sido regulado en 90 millones. Entonces digo, estamos trabajando en muchos proyectos a la vez. Por otro lado, estamos trabajando en hacer y distribuir la piedra, en hacer los cruces de calle, en organizar toda la logística que esto significa. Estamos y hemos trabajado en llamar a licitación nosotros para la reparación de la moto niveladora provincial, la número 35 Caterpillar. Caterpillar. Entonces, digo, no es una firma de un proyecto de 300 mil pesos. Son varias acciones diarias que la tenemos tipificada en 150. El municipio tiene 150 acciones por día. Entonces, el que no entienda esta situación, el que no esté a la altura de la circunstancia y el que no tenga animosidad para acompañar, solo para criticar, que venga y que se siente un rato y que ande acá en las oficinas, que echan humo todas. Estamos con los motores al máximo, no aguantan las bobinas. Todas las oficinas están echando humo. O sea, todas las oficinas echan humo. Cuando tomamos esto, digo, no teníamos espacio en el cementerio. Carnet de conducir tenía 400 turnos atrasados, hoy estamos al día. Adquirimos una máquina nueva de carnet de conducir. Le damos curso a las personas que le cuestan manejar la computadora. Le pusimos dos asistentes técnicos a las personas que le cuestan rendir. Le solucionamos el tema del canal Peró a cielo abierto, que era toda una historia que la provincia iba a poner 30 mil pesos. El canal está terminado. Que venga la provincia, lo vea y que mande la plata. 2,5 millones de pesos. El municipio de Rufino lo hizo. Los vecinos de Rufino lo hicieron. Ahora vamos a entubar el frente del club esportivo del Canal Peró, de una institución que no puede tener ni los vecinos en esa zona. Vamos a entubar esa parte.
y lo va a hacer los vecinos y la Municipalidad de Rufino. Entonces, señores, estamos solucionando millones de problemas veintaniales. Millones de problemas veintaniales. A los productores le resolvimos el problema de sacar la cosecha. Sin máquina, como pudimos, con las manos, con los pies, con los brazos, con las palas. Señores, estamos laburando. Rufino sale adelante laburando. Laburando 15, 20 horas por día si hace falta, laburando. Haciendo proyectos, presentamos. Estamos trabajando para conectar del año 1998 un barrio que no tiene agua. Un barrio que no tiene agua, ya tenemos el proyecto hecho. Para conectar a 300 vecinos que no tienen agua. ¿Qué barrio es? Es el barrio El Ingreso de la Perón. Tienen un caño de tres cuartos, sí. Y hay vecinos que no tienen. Año 1998, Juan Carlos. ¿Qué me vienen a hablar de amor? Esto es la realidad. Esto es querer hacer lo que uno ama. A su pueblo, a su ciudad. Abracemos no y acompañemos al trabajo digno, al trabajo que estamos haciendo para que todos podamos estar incluidos. Entonces, esta es la realidad que vivimos. Estamos cambiando cruces de calle de 20 años que están rotos los tubos. Estamos destapando tubos de 15 años tapados. Y esto no le echo la culpa a nadie. Y para que se entienda, Juan Carlos, para que se entienda, cuando nosotros decimos vamos a hacer piedra, es menos barro, es menos mantenimiento de cumbreta, es menos tubo tapado, es menos tierra arriba del asfalto. Es menos tierra arriba del asfalto. Consecuencia, vivimos más limpio, vivimos en lo limpio. Los chicos, los maestros, los alumnos, adolescentes, familias enteras pueden vivir mejor. Y este es el desafío. Y estas son las tantas cosas. Ayer se instaló un cruce de calle de dos familias que estaban amenazadas permanentemente por una laguna que si explotaba se le metía el agua dentro de la casa. ¿Cuántos años hace que usted escucha el reclamo de esta familia de la calle Juan B. Justo? Sí. ¿Cuántos años? Está resuelto. Ayer se hizo el cruce de calles con esos tubos que fabrica hoy el Obrador. Entonces, digo, estamos por hacer una prueba piloto de los primeros 100 metros de asfalto caliente en la ciudad de Rufino. Asfalto negro sobre el pavimento. Estamos por hacer la primer prueba piloto. Probablemente la semana que viene o la otra. En esas cosas estamos trabajando. En todas estas cuestiones que tenemos que entender. Intendente, en 15 días. Bueno, amplio el intendente.